Go for it. Bien. Estamos bienvenidos a nuestro Season 3. Estamos vivos. No morimos. Chill. Bueno. Bien, hay que arrancar con todo. It's only downhill from there. Bueno, nada, estamos aquí nuevamente en nuestro programa número 1 de Season 3 y tenemos a la gente que más queremos a nuestro alrededor. Ah, no, estoy solo. Oye. Estás mintiendo, ¿no? Sí. Se está viendo el termo. Muy bien. ¿Qué problema? Somos hoy humanos. Ahora saben que tomamos mate. ¡No! Aquí estamos nuevamente, yo soy Facundo, acá está la famosa artista conceptual Hanna, conceptual. El opinólogo Witty y, y nuestro querido operador Marian, que después de mucho tiempo decidió sacarse los pelos de la lengua y del resto del cuerpo y estar frente a la cámara. ¿Cuánto tiempo estuviste guardando ese chiste? Como todo el día. Muy bien. Estuve todo el día practicándolo. El plan es en esta temporada, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar todo esto? Porque yo no entiendo nada ahora. Vamos a ir improvisando, no, mentira, tengo ya todo preparado en una hoja. La hoja está en blanco. Hay un dibujito de un osito. That's so fucking obnoxious. Sí, no, pongas eso. No pongas eso. Esto significa que tenemos que hacerle clic a la cámara para que no se apague, así como nos pasó durante básicamente todos los últimos 2 años. Donde siempre se nos apagaba la cámara. Tecnicismos. Pero bueno, vamos a tratar de empezar este programa de la mejor manera posible. Y es pensando en todas las cosas que nos perdimos o que pasaron durante este tiempo. Así que en mi tiempo libre, que me sobra un montón, decidí armar una pequeña lista de todas las cosas que pasaron desde diciembre del último programa hasta hoy en día. Obviamente no incluye todo. Todas las cosas. No, mentira. Son algunas de las cosas que... Me doy los dientes hoy a la mañana. No. Tengo que decir eso como unas 90 veces. Más o menos. Así que, solo para hacer una pequeña recapitulación de qué es lo que estuvo pasando. A ver, Disney compró Fox. Había salido Star Wars La Jedi. Warners echó al tipo que estaba a cargo de DC, algo bastante esperable. Ya lo hubiera hecho. Sí, ya lo hubiera hecho hace un par de años ya. Salió el nuevo HTC VIP. Telegram decidió sacar. Salía a la bolsa con criptomonedas. Va a ser una nueva temporada de Cosmos. Se devaluó el Bitcoin. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de cómo picó el Bitcoin? Sí, estaban todos. Estaban todos en paño. Una vez por semana pican. Claro. No, pero llegó a 20.000 de repente bajó a 10, tipo. Sí, sí, creo que Javier está enojado todavía por esos 20.000. Puede ser. Pero deberían haberlo usado, tipo, yo cuando llegó a 20.000 yo le dije, de hecho a todas las personas que conocí que tenían Bitcoin, fue como, no digo que vendas todo, pero vendé, porque no se va a quedar en esto. Sí, y dicho y hecho. Y cosas que pasan. Netflix dijo que va a sacar una serie sobre Witcher. Ojo. Yo pago ahí, yo pago. Yo compro en realidad. Compro, pago, vendo. Pará, ¿alguno vio la serie de Witcher anterior? No. Hubo una serie de Witcher que era polaca. Y era como ver Hércules. Hércules de Journeys. No, Hércules de la época de Gina. Sí, yo me acuerdo. Bueno, vos no habéis nacido. Ustedes se ríen como si me estuvieran quemando y están solamente quemando los hijos que son ustedes. Todo sí, bien. Pero estaba en Netflix esa serie. ¿Esa serie estuvo en Netflix? Estuvo en Netflix, tipo, en las primeras épocas de Netflix en Argentina, y yo la vi y era una patada en los dientes. Era muy fea, tipo, solo funcionaba porque tenía 5 años. Pero era una serie. Era muy lenta. La fuerza de Hércules no tenía sentido. Era como que de repente. Pensé que estabas hablando de la serie de Witcher. No. Estábamos diciendo que nadie sabía de la serie de Witcher. Claro. Pero bueno, nada. Algunos dicen que es como Netflix estaría apostando a hacer su Game of Thrones. ¿O Witcher? Ya sabemos a lo que estamos hablando. Pero no iban a sacar la de Conan. No, en realidad los directores de Game of Thrones quieren hacer ahora la de Conan. Sí, los directores de Game of Thrones quieren hacer una de Conan. No, y por ejemplo, Amazon había comprado los derechos de El Hobbit. Así que todos sabemos, si queremos hacer una serie exitosa, hay que ir al fantasy. Es 100% segura. Va a salir Sunlight. ¿Qué? Brandon Sanderson. Sí. Después algo.
Después hablo. ya vamos a llegar a la parte, claro, bueno, en que les hablo de nuestro señor. Amazon, hablando de Amazon, Amazon sacó Amazon Go, que era el famoso supermercado donde no había cajeras ni cajeros, sino que vos agarrabas, levantabas, te agarrabas algo de la góndola y te lo llevabas y salías por la puerta. Sería un éxito en Argentina. Depende para quién. Creo que tenés que entrar y poner la tarjeta. No, vos entras. ¿Cuándo pones la tarjeta? No pones tarjeta. Sí, cuando entras. Cuando pones... No, tenés que pasar tu celular. Pasás tu celular. Claro, tenés una especie de QR que se genera en tu celular, pones el dispositivo y entras, agarras todo lo que quieras y te vas. Sí. Y es como que se da cuenta solo. Automáticamente que sabe. En algún momento se dio cuenta que agarraste, que no. Bueno. Abrió un solo local, hubo una cola increíble, tipo había una cola de como 2 cuadras para entrar, y obviamente pasó un montón de veces que la gente se llevaba cosas y jamás se las habían cobrado. Y bueno. Bueno, era una prueba piloto. ¿Cuánta plata pueden haber perdido? ¿Lo cerraron ya? No, sigue abierto. No, Amazon seguro que le dijo, vos pones tus productos acá, yo te los pago cuando me los paguen, sí, y listo. ¿Qué otras cosas más pasaron? Bueno, Waze lanzó un carpooling para hacerle. Algunos dicen que es competencia de Uber. Será un proyecto interesante. O sea, la diferencia de este es que vos solamente pagás por los costos del viaje, no pagás por ganancias. Entonces el viaje es tipo regalado. Ponele. La diferencia es que, bueno, vos estás subiendo gente errando a tu auto y los estás llevando. El concepto de carpooling y el concepto de Uber es bastante diferente. Sí, sí. Uber es netamente Uber un remisero. Uber tiene carpooling. Claro. ¿Tiene Uber carpooling? Sí, sí. No acá en Argentina, pero tiene. En Estados Unidos, o sea, básicamente viene el tipo con el auto y sube gente. Oh, por Dios. Y se suben todos comparten el fee. Lo que pasa es que, bueno, en Uber vos sos un chofer. En este caso, vos no sos un empleado, sino lo que haces es te registras en la app. Y ellos te pagan simplemente los costos de la nafta y alguna otra cosa. Puede funcionar. O sea, de hecho, en Uber, viste que siempre te dice como que pediste un Uber X. Sí. Es Uber X porque el otro es el carpool. Pero el tema es que el otro no está acá. Claro. No. Supongo que se da cuenta que acá sería como. Tipo, sí. Trata y cosas horribles. Como, ¿qué pasaría en Argentina si nos subimos todos al mismo auto? Sí. ¿Sabes que hay algunos barrios? Para la zona de Tigre, donde me crié, que la remisería recibe tanta gente como puede para llevarlas todos adentro del mismo auto hasta las diferentes casas. Entonces, sí. Por ahí vos pagás individualmente como si fuera un boleto. Sí. Se suben 5 monos a un Falcon del año del ñaupa y los van dejando de casa en casa porque tampoco está bueno ir caminando a tu propia casa. Claro. No, bueno, igual a mí me pasó una vez de estar. Había salido de una fiesta y estuve tipo. Algo así como 2 horas esperando el colectivo en la misma parada con un chabón en el que eventualmente fue como, che, ¿para dónde? Nos quedamos hablando y fue como, che, ¿para dónde vas? Y iba tipo a 10 cuadras de mi casa y fue como, ya fueron, tomamos un taxi. Tipo, pero fue, tuve 2 horas para conocer a esa persona antes de decidir subirme en ese auto. Claro. No pasó nada, funcionó. Yeah, sí. Todavía estás viva. Todavía sí. Seguida. Hoy en día no tomaría esas decisiones, pero era joven e inmadura. Bueno, ¿qué más pasó? Elon Musk vendió lanzallamas. Ah, sí. Fue muy bueno. Muchos sombreros. Sí. Básicamente un poco de contexto fue, él había dicho, bueno, yo vendo sombreros, dijo, si llego a vender más de 50.000 sombreros, en realidad eran gorras. Si vendo más de 50.000 gorras, vendo lanzallamas. Y toda la gente agarró y se puso a reír y todo eso, y efectivamente sacó... No es un lanzallamas en sí, es más un soplete con forma de pistola. Un lanzallamas es más complicado y mucho más peligroso. Pero lo terrible fue la graduación, porque tipo es como que la llama es bastante tipo, bueno, que es así. Pero gente le dijo, che, esto no es ilegal, y dijo, no, lo puedes vender con la llama hasta como. Y era tipo, podía ser gigante. Era, tipo, la llama tenía legal. Que ser. Sí, para llama... ser considerado lanzallamas tenía que tener 3 metros la llama. Sí. Era como. ¿What? Él solo la hizo 80 centímetros. Claro. No te va a hacer nada. Sí, sí. Era como podías tener 3 metros de llama y que eso sea. No, legal. Y por eso la cosa interesante fue que se vendieron todos en 48 horas. Y después cuando los empezaron a enviar tenían problemas por el envío, porque decía flamethrower, o sea, lanzallamas, y no pasaban por customs, o sea, por aduana. Y lo que hizo fue empezó a ponerlos como not flamethrower, o sea, no es un lanzallamas. Me estás cagando. O sea, no. Tuvo que poner no es un lanzallamas. Sí, puso, o sea, la descripción del paquete decía no es un lanzallamas.
es solo una pistola que lanza calor. Sí. En forma de llama. Sí, sí. Y bueno, obviamente fue muy gracioso porque él durante todo este tiempo fue tuiteando cosas de diciendo, es muy peligroso, pero muy divertido. No, como la gente. Es una idea completamente estúpida sacar unas llamas. Pero es tan cool. No, es como la gente le decía como, ¿estás seguro? Tipo, y esto se me ocurre que puede ser ilegal o quizás tipo demasiado peligroso. Y él dijo como, es absolutamente peligroso y una idea muy imbécil. A menos que te guste la diversión. No, Igual hasta ahora viene ganándose muchos fans Elon Musk. Ya sea por el lanzallamas, por la cantidad de boludeces que viene haciendo. Sí. No puedo seguir escuchando llamas sin decir, ¿una llama? Pero si debía morir. No, esa es vos. No, mirá, me escuchan dos personas. De las mejores películas de Disney. ¡Gracias! No, ¡gracias! No sé de qué me está hablando. Es una referencia de La Locura del Emperador. Sí. No, no. Es que viste que salieron los billetes de 20 pesos con forma de guanaco. Sí. Bueno, cuando salió eso se empezó el chiste de Las Locuras del Emperador, que básicamente el punto es alguien quiere matar al emperador y en vez de matarlo se confunde en veneno y lo convierte en llama. Ah. Y entonces cuando se convierte en llama lo mira y dice, ¿una llama? ¡Pero si te voy a morir! Tipo, y es como que ese chiste apareció por todos lados cuando salió el billete de 20 pesos. Y... ¡Ah! Bueno. Gracioso. O bien, explicando chistes con Juan. Bueno, pero ahora por lo menos la gente que no vio Las Locuras del Emperador sabe lo que estoy hablando. ¡Ojo! Para que me descuastillo de risa. Dame un ratito a que llegue el chiste. Está bien. Las mejores películas de Disney. ¿Qué más estuvo pasando? Algo que me pareció muy gracioso. Hubo caos en Francia porque bajaron de precio el Nutella tanto que hubo riots. O sea, la gente fue a saquear prácticamente los supermercados por lo barato que estaba. Es como yo te dijera, imagínate si vendiesen potes de dulce de leche a 10 pesos. Tipo, la gente se avalanchaba. No, no, y había videos filmando a la gente y era una locura. Tipo... bocha de gente acumulada sobre las góndolas, manoteando así y agarrando un montón. Era 70% de descuento. Creo que sería uno de esas personas. Sí. Es más, el problema que tengo con la Nutella es que me compro un tarro y el tarro muere inmediatamente dos horas después cuando me logro sentar. Claro, sí. Bueno. No es sano. No, para nada. Bueno, después, como vos habías dicho, los directores de Game of Thrones anunciaron una serie de Conan el Bárbaro y a mí me encanta porque para mí Conan el Bárbaro es una película maravillosa. Tenemos ahí una diferencia de conceptos entre una serie y una película, hay una distancia así de no, grande. No, pero además que tipo no envejeció como el orto. No, está re bien. Estructuralmente está re bien. Lo que habían hecho en el pasado, las historias de Conan viejas estaban bien si se readapta a lo nuevo. Lástima que lo que readaptaron a lo nuevo es una bosta. Ay, pi. Ah, no, no, está bien, se puede decir bosta. Sí, sí, bosta. Sí. Dije orto también, ya estaba mal. Oh. La película de Schwarzenegger de Conan el Bárbaro me gustaba mucho. Pero de Schwarzenegger, después hicieron creo que dos películas más de mierda. No. Ay, sí, la película. De... ¿Quién era el que estaba haciendo? No, están las nueve, está la nueva. Rock, que... ¿The Rock no era Conan? No. Hércules. Hércules fue. No, pero Conan, ¿quién fue entonces? No. ¿Conan? ¿Jason Momoa? No. Un NN. Sí, pero no valía la pena. Pero la de Schwarzenegger estaba buena. Era como ver una party de Dungeons and Dragons, literalmente. Porque tenías al mago, tenías a la amazona, sí, al bárbaro. Sí, como el ojete. Bueno. En el 2011. Y el actor principal es la estrella. No, es Momoa. No, para nada. Te dije que era Momoa. Boludo, no puede ser Momoa. ¡Es Momoa! ¡Oh, por Dios! ¡Es Momoa! ¡Y es una película de mierda! Está bien. Pasa. Acá tengo a Iván Simberlin. Iván Zeta, que venía en la Slam Party. Que está diciendo que cualquiera que suba un cohete al espacio y tire un auto, por ahí se ganan unos puntos de los buenos. Sí, efectivamente. Ay, bueno, boludo, vamos a hablar un segundo de todo el quilombo con los tierraplaneros. Ahí iba a llegar ese punto. Bueno, perdón por adelantarme a tu lista. La última noticia. Antes de eso, está acá todo. Antes de eso, Julia está aclarando que los cómics de Conan son una masa. Y eso es verdad. Eso es cierto. Cómic de Conan, pero yo estoy hablando de esa película. Esa película estaba muy buena cuando la vimos, pero envejeció muy mal, chicos. Y sí. Tipo. Eran otras épocas. Era otra historia, no había medallas de hombre de gloria. Éramos tan pobres. Continuando con la lista. Bueno, dejá. ¡Le saqué todo el Falco Heavy! Dejá tu lista en paz. Sí, ¡dejen mi lista, está todo estructurado! Tiraron un coche al espacio. ¿Te entiendes? ¿Sabes qué me haces acordar? ¿Qué? ¿Te acordás de My Hero Academia, el chabón? ¿Cómo se llama? El que hace todos los gestos así como muy duros.
Ida, claro, Facu. Imagino Academia, el chabón que tiene los cohetes en las piernas. ¡Ah, sí! Sos ese. Bueno. ¿What? ¿Me giro Academia? ¿Viste? No. Entonces, ¿por qué pensaba que ibas a entender? Bueno, no importa. Yendo a cosas más de... Bueno, de turista, dale, a ver. El hecho relevante fue nada, el Falcon Heavy, cohete más grande, llegó al espacio, lanzó un auto. Eso fue muy bien. A mí me quedó poco, pero hubo una frase que dijo Neil... ¿Neil Gaiman? No. Neil deGrasse. Neil deGrasse Tyson. Sí. Que fue como, hicimos lo más americano posible, mandamos un cohete al espacio, el primero que lanzamos es un auto. Eso es una hamburguesa, tipo. Claro. Un montón de armas. Yo garpo el auto. Claro, estaba Stuntman con un rifle así, manejando. Lleno de águilas y M16. Banco mucho el auto, pero yo también lo barco mucho. Mucha gente decía, no, pero este es de rico, no sé qué cosa. A ver, las opciones eran, o lo dijo Elon Musk, o lanzamos un cubo de concreto, o pongo algo divertido. Y me ocupó porque cuando yo vi que se abrió la cápsula y vi que en el panel de enfrente decía Don't Panic, sí, me sentí tan bien conmigo mismo. Fue como, no puedo creer que alguien haya hecho eso, que tipo. Los nerds llegaron al... ¡Claro! Los nerds están generando al fin. Los nerds están conquistando el mundo, chicos. ¿Entendés? Era, para mí estaba buenísimo. Igual me molesta mucho que la gente se queje de que es algo, pero es de mucha plata. Es como, es Elon Musk, tiene como 10 empresas. Tipo, como si inventó PayPal, tiene SpaceX, tiene Tesla. Obvio que tiene mucha plata. Tiene una compañía de autos que tiene todos los autos que quiera. Que rompe. Quebró muchas veces. ¿Qué rompe? Bueno, tía, así tomabas decisiones, claro. ¿Viste? Medio que voy a hacer una empresa que hace huecos, pero voy a vender gorras. Claro, exactamente. Pero vendió 50.000 gorras, boludo. Es como que está bien. Vendió 50.000 gorras. No hizo un solo hueco, pero vendió gorras. Está re bien. No hizo todavía ningún hueco. No, sí, sí hizo túneles. Hizo túneles y de hecho tiene. Me pegaste ese hueco, me siento mal. Licitó dos túneles. Bastante grandes. Uno en Los Ángeles. Uno en Los Ángeles y uno en Washington. Okay. Y hace poco agarró y habló. ¿Cuántos centímetros de? No, son largos. En realidad lo que todavía no mostró progreso fue en qué tanto avance hizo en las tuneladoras. O sea, no mostró efectivamente si las tuneladoras son mejores o peores. Creo que uno de los principios de todo esto era como que él decía, nuestro objetivo como compañía era ganarle a Gary. De Gary era el caracol. Porque lo que él decía era que... El de Bob Esponja, para que no entendió. Claro, porque lo que él decía era que las tuneladoras básicamente eran... O sea, eran mucho más lentas que un caracol. Y lo que él decía es, no puede ser que una tunelada sea más lenta que un caracol, tengo que hacer que sean mucho más rápidas. No, no es eso, Mario. Quiero que sepas que de todos los botones que podías apretar, apretaste el de zoom. Vale, listo. Ahí estamos bien. Fue como, tenías que apretar un botón que no rompiera. Es que vuelvo a apretar el que rompa. Bueno. Más, bueno, otro dato interesante fue que fue el segundo streaming más visto de la historia de YouTube. El más visto fue el de Red Bull, del tipo que se tiró de 40 kilómetros de altura. ¿Se murió? No, se tiró en paracaídas. Bueno. ¿Se murió? Sí, si se tiraba sin paracaídas se hubiese hecho puré. No, no estoy diciendo sin paracaídas, pero podía fallar. No, no falló. Si hubiese fallado hubiese sido un video aún más visto, calculo. No en vivo, pero... bueno... Otro de los hechos relevantes que pasaron, salió Black Panther y se volvió la película más popular de la historia de Marvel y el villano más popular de la historia de Marvel, increíblemente. ¿Vos hablar de Michael Keaton? No vi la película, no me molesta el spoiler, pero creo que varios no la vieron todavía, piensen que todavía está en el cine. ¿Viste el cine? Todavía está en el sí, cine. Sí, de hecho levantó una cantidad de guita increíble. Dos semanas. Sí. ¿Rompió? No, más. No, mucho más. Yo lo vi hace más de dos semanas. Sí, es raro que más, esté tanto tiempo. Sí, esté más de un mes. Mucho más de un mes. Bueno, igual cuenten un poco, no hagan spoiler y cuenten un poco. A ver, de qué, ¿por qué es un villano tan importante? No sé. No me vas a hacer spoilers. No, bueno, a ver. No, no sé por qué es un villano tan importante. De lo
de la chica rubia básica que es Facu, que le gustó más Wonder Woman que Black Panther. ¡Mentira! ¡Vos mismo me lo dijiste! Te pareció tan una película de mierda Black Panther que Wonder Woman te pareció menos de mierda. Mentira, Black Panther está buenísima, está muy buena. Ok, veo que Marian no quiere. Su cabeza dice que sí, pero su boca no dice nada. ¿Vos la viste? ¿Black Panther? Sí. Sí. ¿Cuál te gustó? ¿Black Panther o Wonder Woman? ¿Te pareció la mejor película de historia de Marvel? Sí. Pero Wonder Woman se cae. Wonder Woman tiene un buen primer arco y después hace tipo crash and burn, así como que iba bien hasta que apareció el pobre infeliz este del malo. No, había otros no problemas. No Lupin, no puede ser malo, no le sale. A ver, todos tienen problemas. Black Panther también. Black Panther tiene problemas, pero está buena. No me parece tan buena, me parece como está bien, no me parece genial. Y el malo no me parece ni la pizca de elaborado que todos dicen, no, porque es re complejo y re elaborado. Es y yo pongo el Joker de Marvel. Dark Knight y Killmonger. Estamos hablando de Marvel. Y es tipo. Dentro de Marvel no, no, pero en la historia de superhéroes, todo el mundo rankea tipo Joker y Killmonger abajo. Es tipo, pará, chabón, baja bueno, un cambio. Contame uno que sea más complejo que Killmonger. No sé, no lo pensé. Primero lo tenés que analizar dentro de la burbuja que son las películas de Marvel. O sea, lo estamos comparando con otros villanos de Marvel. Sí. Dentro de todo eso, ese tipo que, no te digo, tiene una gran motivación. Tiene una motivación, que por lo menos tiene motivación. Una problemática social. O sea, el tipo se quiere vengar. Nah, no es... Y tiene un motivo claro para hacerlo. ¿Sí? Y tiene una problemática social de la cual, a la cual, tipo... apela, que está bueno también. Cuando tenés, a ver, para. Villano de Thor Ragnarok. Es una mina que nació para ser mala. Entonces es la diosa de la muerte. No, entonces es mala. Ah, todavía está en el cine. Después el tenés Thanos, ¿sí? Que es malo. Sí. Después tenés, ¿cómo se llama? Ultron, que básicamente es un virus. Tipo, igual, Thanos. Thanos se justifica ser malo por el hecho de que en realidad él no es malo. Él quiere estar enamorado de la muerte. Sí, igual para. Todavía no podemos guardar a Thanos, no vimos la película. Sí, eso es cierto. Todavía no vimos a Thanos de Marvel. Bueno, para, no, hablemos por favor un segundo de ¿cómo se llama el malo de Wonder Woman? El malo más irrelevante de la historia. Ares, uno de ellos. No, sí. El de Wonder, el de Wonder Woman no, entonces, el de la última. League. El de Justice League, sí. Steppenwolf. Ay, el malo más irrelevante de la historia. Sí. Tipo. ¿Es malo por ser malo? Generic CG character. Bueno, Ares también sí. Es otro, tipo, genérico. No, no, pero Steppenwolf es tipo... Soy malo porque soy malo. No, ojo. Steppenwolf es el clásico para mí enemigo típico de Marvel. Tipo, es como Ultron. Tipo, un Ultron o es como... ¿cuál es el Iron Man 2, el ruso? Ese. Es malísimo. Random. Bueno, tipo, pero no es CGI. Y es Mickey Rook. Pero... No, pero es igual que Killmonger. Si no, Killmonger. Supuestamente los avances tecnológicos los había hecho su padre. Y, pero es re irrelevante. Lo menciona, tipo, es así, no te muestran nada de su pasado. No te muestran nada de por qué sufrió. No te dice, no te da de muestra. No, entonces así. Pero más allá de eso, Killmonger es mejor, igual, mucho mejor que ese. No, hasta el mejor malo de Marvel que vi es Kingpin en el Marvel actual. No, para vos estamos hablando del universo cinemático de Marvel. No, sí, MCU. MCU. Chicos. No metas a Netflix en esto. No metas a Netflix. Javier acaba de tirar que el villano de Black Panther es uno más del montón. Bien ahí. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Es tipo, tiene una problemática social de fondo, tiene una. Me lo están comparando con Vegeta en internet. Sí, la foto de Killmonger y Vegeta es muy buena. Es muy ¿cómo buena. Justifican esa comparativa? Sí, ni sí. Vegeta tiene razón de ser Vegeta. Es muy cierto. Igual cuando la vea voy a poder opinar mejor. Sí. Aguante Killmonger. Aguante Michael B. Jordan, además. Quiero que sepan que el padre de Michael B. Jordan se llama Michael A. Jordan. Y si su hijo no se llama Michael C. Jordan, voy a enojar mucho. Sin comentarios. Acaba Dante de tirar una frase que por ahí, bueno, no importa. Dice que no sé a cuál, pero tu vieja es mejor villano de Marvel. Ok, bien. Posiblemente. Sí, creo que sí. Posiblemente. Hay cosas que dan miedo a la noche. Que no, todas las cosas que te pasaron de chicos no son para nada. Qué momentos turbios. Claro. Tiene ningún sentido esa conversación. Así que, bueno, nada. Seguimos Black avanzando. Panther, sí. Mencionaron un reboot de Highlander, porque nada, porque seguimos reviviendo las cosas de los 80, que nos gustan tanto. Algo que me pareció también muy gracioso, el Oculus Rift le dejó de funcionar a todo el mundo. Eso fue muy gracioso. Tipo, toda ¿cuánto la... tiempo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Y como un día creo que estuvo sin funcionar. Okay. O sea, toda la gente de la Tierra, sus gafas dejaron de funcionar. Ah, se les venció el firmware.
Se me pareció un certificado que tenía el firmware y la gente dejó funcionar. Conocí unos chabones acá en Capital, que es Soviet Bear Resi, es un chivo, que te prestan el... O sea, vos vas al lugar y ellos te alquilan durante una hora para que juegues con estas cosas. Y todo lo que implica Oculus lo tienen clavado. Sí. Los chabones tienen esa plata que les salió a tener los dos Oculus para poder moverte con las pistolas y toda la historia. Inútil. Se quieren matar. Pero no fue un día nada más que dejó andar. No, sigue con problemas. No. Los encontré el sábado o el domingo y me decían, ya no sé qué hacer. Probé a reinstalar todo. Bueno. Algo alentador en el mundo de DC, que también puede ser humo, ¿no? Esto no sea la primera vez. DC es esa cosa, viste, como que te tiran algo que te ilusiona y decís, quizás este es el momento para que agarren y demuestren que estaban diciendo lo que equivocado. ¿Qué barrabasada vas a según decir? Algunos reportes de gente que vio ya la película, o sea, las pruebas de audición de la película de Aquaman, está muy buena. Para mí promete, pero promete porque Momoa para mí funciona para el personaje, aunque debería ser rubio. Para mí Momoa fue lo mejor. Perdón. De Justin Lee fue lo mejor. Sí, sí, amo Momoa, funciona Momoa, pero no es Aquaman. No, es negro. No me importa que sea, no importa el color ni de piel, ni de pelo, ni de nada. No es el personaje, es Jason Momoa haciendo de Jason Momoa. Y funciona porque Jason Momoa es recopado. Claro, y vestido de Aquaman. Y vestido de Aquaman, no, mentira, ni siquiera. No está vestido de Aquaman. No sé si alguno. Vestido de nórdico que se sumerge bajo el agua. Iron Man es Robert Downey Jr. haciendo Robert Downey Jr. Sí, eso es muy cierto. No sé si alguno conoce. Dentro de todo, el personaje de Iron Man era más parecido a Robert Downey Jr. que Aquaman, que no tiene un pito que ver con Jason Momoa. No sé si alguno conoce a Namor, el Aquaman de Marvel. Sí. Momoa hubiera quedado mejor siendo Namor. Puede ser, pero igual. Es el Aquaman de Marvel que en realidad tiene menos carisma. Pero si Jason ya es un Namor. ¡Quack! Alexander Pierce, el malote de América, de Capitán América 2, se cargó a todo Shield sin que se dieran cuenta. Es un buen punto, es un good point. Sí. Una a favor. Este, es un punto. Ahí escalaron muy zarpado, güey. Tipo, que todo Shield se haya desintegrado por un chabón. Es como, eso escaló muy. Tengo que decir que el tipo tenía que haber sido un genio para plotear eso. Puede ser, pero lo tengo que decir, la manera en la que eso está llevado en los cómics de Civil War es tanto mejor que. No puedo. Civil War es. Genio. No estamos de acuerdo, nos cagamos a bifes y después nos hacemos amigos. No, pero Civil War tiene muchísimo más sentido en los cómics. Sí, sí. En los cómics tiene mucho sentido. Estamos. Ah, sí, cosas como. No estamos de acuerdo, tipo. Y nos vamos a pelear, no somos seis. ¡Wow! Una guerra civil de seis personas. Acá Dante dice. No es mi Aquaman, dicen que. No es mi Aquaman, no, not my Aquaman. Exactamente. Hashtag no my Aquaman. Dice. Dicen que gente vio Ready Player One y dicen que es excelente. Yo le pongo las re fichas a Ready Player One. Tengo miedo. Igual todavía no salió acá en Argentina. No, no salió. Y lo que yo sé es que conozco a una persona que fue al screening de Tomb Raider y dijo que estaba buena también. Eso. Yo, para mí, Tomb Raider no espero demasiado. Espero tiro, lío, pochoclo y cosa golda. Nada más. Lo que pasa es que ahora está reboteada con el formato nuevo de los nuevos juegos. De hecho, si vos ves cómo fueron evolucionando los juegos, tipo el último juego, ¿cómo es? Legends of Tomb Raider, tipo, es una Lara Croft absolutamente nada que ver a las anteriores. Y el mood del juego es completamente distinto. Y básicamente hicieron una película basada en ese formato. Entonces, ya no es tipo al estilo Angelina Jolie. ¿Que lo puede todo? Claro. No, siempre lo puede todo, porque nada, pues Lara Croft. Pero sacando eso de lado, es más una especie de. El personaje es distinto, no es tan, viste, minita, por así decirlo. Uh-huh. Lo que tengo que decir es que lo que me dijeron fue que es tipo, ¿viste cuando Chris Pine cae en la tierra de las Amazonas y es tipo el chabón con todas las mujeres? Sí. Bueno, es así al revés, pero toda la película. Es tipo Lara Croft en la tierra de los hombres. Digo, sí, no hay un solo personaje mujer que no sea Lara Croft. No le quiere robar protagonismo. What? Emma Arcidiácono comenta: Aquaman seguramente funcione porque nadie espera nada de él. Es un muy buen punto.
Yo espero de Aquaman, yo lo voy a ir a ver, olvidándome absolutamente todo lo que sea Aquaman y con todo mi fangirlismo por Jason Momoa, pues es la única manera en la que me va a juntar. O sea, vas a ir a hacer fans, ver el fanservice que ofrece. Exactamente. Sí. Así como también una de las cosas que más funcionan de Killmonger es que Michael B. Jordan es como que es Michael B. Jordan. Ok. Julia Morelli dice: igual lo prometedor posta de DC son los nuevos cómics que están prometiendo. El nuevo origen de Hal Jordan, el nuevo Ron de Hawkman, Simón haciendo de Plastic Man y Milky Wars, por supuesto. Okay. ¿Qué año estamos? 2018. Y bueno, quizás 2050 lleguen esos cómics a la película. Se adapten esos cómics. Primero, tipo, tienen que agarrar, hacer todo el universo, darse cuenta que la cagaron como 30 películas, esperar a que muera toda la gente que está en Warner, aparezca nueva gente y che, hacemos un reboot de todas las películas y ahí quizás dicen, che, agarremos esto. Yo lo que quiero es que en algún punto dejen de hacer reboots, por favor, loco. Tipo, vamos a sacar Conan, vamos a sacar saquen algo nuevo. Hay tantos autores fantásticos en la literatura. Segway. Pero no venden. Sí venden. Un montón. Por ejemplo, Brandon Sanderson. No, hice una experiencia VR de las Shattered Planes de Stormlight Archive. Y creo que tienen, o sea, pero se está vendiendo y están los derechos para hacer, no me acuerdo si una serie. Sí, derechos para hacer una serie. Están los derechos para hacer una serie y todo. O sea, Brandon Sanderson es de todo, casi todos los libros que escribió. Creo que todos los libros conocidos de chabón fueron bestseller número uno del New York Times. Tipo. Probablemente empiecen a hacer algo, ponele, cuando se muera. No, se falta un montón de tiempo porque es re joven. Tiene 40 años, man. Se están haciendo un montón de cosas igual. Varias gente tiene los derechos. Yo lo que tengo mucha gana de que salga Smithsonian. Estaría muy bueno, seguro. Tipo, si lo hacen, si lo adaptan. Pero se está viendo seriamente la cosa de que vaya a salir algo. Lo único que me preocupa un poco es que es un universo fantástico y la fantasía requiere muchos efectos y no sé qué tanto presupuesto van a tener. Pero... se llama adaptación al cine. Es decir, vamos a hacer una película dentro de este lugar y ponerle todo sci-fi, todo CGI para resolver todo. Bueno, vamos a la... Igual no debería tener todo. Solamente cosas tienen que brillar y gente tiene que volar. Eso es todo lo que necesito que pase. Lo tiramos para arriba y vemos... filmamos el segundo. Al pera lo podemos hacer, total, es livianito y es chiquitito, sí. Así que calza en bueno, el brillo. Estabilidad de pelado. No, es la luz interior. Vamos al último tema. Bueno, y esto pasó hace muy poco y fue muy relevante en el mundo de los juegos. Valve va a volver a hacer juegos. Hacía 10 años que no sacaban un juego. El último juego que jugué de Valve fue el Assassin's Creed 1. No es de Valve. Y no es de Valve, además, es de Ubisoft. Acaba de tirar el tipo. Portal. Claro. Portal lo jugué hace como 10 años y fue el Portal 1. Bueno, el Portal 2 salió al año siguiente y ese fue el último juego que hicieron. Ah. Así que por eso es como que eso. Está bien. Te acepto como una buena noticia. Bueno, mucha gente estaba agarrando y diciendo hype porque decía, al fin. Y eso fue una conferencia que hubo hace poco que Gabe Newell agarró y dijo, vamos a volver a hacer juegos, que esto es lo que nos interesa. ¿Half-Life 3 confirmado? No. Puede ser. No, bueno, ahí es donde ya vamos a llegar a esa parte. Antes de llegar a esa parte. No, ¿qué haces? antes de llegar a esa parte. Dijo que va a salir un juego. No sé si específicamente dijo Half-Life, pero basado en el universo. Dentro del universo de Half-Life. Que puede o no ser de Half-Life. Okay. Así que vamos a después explorar. Pero. Half-Life 3 confirmado. Todo puede ser. Como para tirar un comentario volviendo a la parte anterior, Emer Siriaco nos dice que lo bueno de DC son las pelis animadas. Sí. Batman Año 1, que no sé si la vieron, está excelente. Está buenísima. Perdón, Luz de Gas, salió hace muy poquito también, muy buena. New Frontier, Doom, son pelis bastante piolas. Y Juan Martín Vidal, otro anterior, dice que los cómics de Civil War tienen sentido y en las películas nos gustó el nombre. Claro. Sí, total y gracias. Bueno, para cambiar un poco el formato, lo que les propongo ahora es una serie de preguntas que yo tengo. Va a ser un pequeño juego. Y la propuesta es que.
Tengo miedo del botón que va a apretar. Bien. Perdón. Vamos a jugar un pequeño juego donde básicamente yo voy a hacer preguntas, ustedes van a tener que adivinarlas y vamos a jugar por puntos. Y yo les prometo que voy a acumular los puntos a lo largo de los programas. Así podemos, que... no, para poneme el sketch, la partecita de. Anyway. este programa en el que todos los juegos. ¿Cómo era? Pon el cortito de Whose Line Is It Anyways. Sí. Igual, che, tendríamos que ir a un corte. Sí, sí, mal. Vamos a un corte primero antes de empezar con los juegos. Okay. Así le doy. ¿Cuál sería el corte? El corte es. El corte, bueno, lo de la Geek Out Fest. Del ya año ya que estamos un segundo, vamos a comentarles que se hace la Geek Out Fest 4.0 el 28 de abril. ¿Dónde? En el Centro Cultural San Martín. Vamos a hacer un montón de bonos y personas, creo. Okay. Un par. Y ahí les pasamos un pequeño videito que va a tener un poco de chivo de lo que fue el año pasado. Y vamos a ir al baño y después volvemos. Exactamente. Y en 3 minutos. Son 6, pero bueno. Son 6 minutos. 6 minutos de diversión. Dale. No sé qué hacemos en el baño, pero.
podríamos tomar como una especie de referencia, ¿no? El Git afuera. El punto es que GitHub es una organización que viene llevándose ya hace 3 años y que se ocupa de lo que es reunir a todos los distintos geeks, frikis, nerds, y hoy en día a cualquiera que quiera probar lo que son los distintos juegos lúdicos. La verdad que hacer una industria de juegos en la Argentina, de juegos de autor, de juegos modernos y que no sean constantes reediciones del ajedrez y del damas, es una empresa difícil. Tercera vez que estamos acá, segunda vez de la entrega de los Alfonso. Ese premio, que no es un premio que demos nosotros, sino que nos dan los jugadores. Porque un juego sin jugadores no es nada. Un juego que no se juega y que no pasa por las manos de alguien, termina siendo incompleto. Y todos los juegos que participaron del Alfonso durante todo este año fueron probados, jugados, calificados por jugadores de todo el país. Muchas gracias a los jueces por votar en el juego. Estoy temblando de emoción. Muchas gracias a la paciencia y muchas gracias a los que pudieron comprar mi juego. Te lo agradezco con todo corazón y los quiero mucho. Gracias por todo. El juego que ganó con la mejor producción dentro de los juegos nacionales, que fueron 9, es el Conejos en el Huerto de Ruy Valle. Bien. Creo que estamos en vivo un toque, pero con media pantalla. No estoy comiendo. ¿Dónde no hay problema. Ahí está. Tenemos hambre, chicos. Somos seres humanos. Y ¿quién? Son las 10 de la noche. Todo en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¡Hola! Segundo esto bloque del primer episodio de tercera temporada de Incaut TV. Yo les voy a dar las consignas y ustedes van a tener que responder. Yo les voy a decir cuánto puntaje ganan por cada cosa. La primera va a ser... Los puntos no importan. Yeah. Donde todo está inventado y los puntos no importan. El primer segmento es la gente busca. Okay. Y el tema es así. Lo que ustedes van a tener que hacer es, yo les voy a dar una frase que yo la escribí en Google y Google me sugirió cosas en el autocomplete. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, de todas las opciones que yo les voy a dar, que posiblemente Google me sugirió, una es falsa, lo cual tienen que descartar la falsa. Eso les da un punto. Y si me dan el orden correcto en el que salen las otras cosas, son 2 puntos más. Está difícil. No, no puede googlear. Levantan las manos del teclado. Mariel, te estoy viendo. Vos participás. El Pela se olvidó cómo funcionan los auriculares. Sí, puede ser. Bueno, y de temática elegí Black Panther. Así okay. Que. Black Panther. Sí. Okay. Entonces yo. Plankton Panther. Black Panther. El personaje de Bob Esponja que lo pisan todo el tiempo. Ese, pero pantera. Ay, para ver, o sea, puedo decir algo de Black Panther. Saben que un resultado muy positivo de Black Panther fue que se adoptaron casi todos los. Se empezaron a adoptar muchos gatos negros que nunca se adoptaban porque pensaban que eran mala suerte. Ok, pues, está bien. Es re bueno, es re ocupado. Entonces, mientras no adopten panteras. Ligeramente ilegal. Solo ligeramente. No importa nada. Depende de tu bolsillo. No importa. La legalidad depende del bolsillo. Y el país. Decíselo a Dubái. La primera cosa. Es Black Panther 1. Opciones. Ok. Villano. Alienígena. Personaje blanco. No. Okay. Vamos por ronda y cada uno me tiene que decir
Para, no, no. ¿Cuál es falsa y el orden? Sería, creo, ay, yo creo que... Marian. Yo creo que lo discutamos. Después lo pueden discutir, les doy tiempo para... La pregunta más imbécil, la respuesta más imbécil. Sí, hombre blanco es falsa. Y las otras dos opciones son... Falso. Villano, un villano y una alienígena. Solo una es falsa, pero la otra me tiene que decir el orden. ¿Villano o un alienígena? Alienígena primero, villano segundo. Hombre blanco falsa, villano primero, alienígena segundo. Tengo el presente que seguramente hombre blanco... Hombre blanco, no es blanco alienígena. Ese es el orden. ¿Y villano falsa? Villano falsa. Villano falsa. Ustedes ganan un punto porque hombre blanco es falsa. Ah. Y Marian gana dos puntos más porque era primero alienígena y después villano. Ok. Creo que vamos a anotar. Bien por mí. Sí, sí, sí. Después yo lo... ¡Ay, sí! Sí. Acá, Emanuel Arcidiácono dice alienígena directamente. Era la primera opción. Acá viene la segunda. ¿Puede Black Panther? Sí. Las opciones son... caminar sobre el agua, okay, controlar a los muertos, volverse pantera o ver el futuro. Son 3-4 opciones. Para ver, caminar sobre el agua, vamos de vuelta. Controlar a los muertos, sí, volverse pantera, sí, para otro. Ver el futuro. Son todas muy malas. Mal. Te juro que solo una es falsa. Para yo... digo que caminar sobre el agua es falsa. Ajá. Volverse pantera. Ver el futuro, controlar a los muertos. Caminar sobre el agua probablemente sea la primera. Porque, ¿por qué no? Es un gato. Los gatos caminan sobre el agua. Hay varios videos que demuestran que el gato puede correr sobre el agua. Convertirse en bandera no creo que ni siquiera esté dentro de las opciones. Ver el futuro. Ok. Y la otra era... controlar a los muertos. Es una cagada. Yo ni me acuerdo que lo dije, vos te lo acordás. Sí, ah, qué bueno. Repetime las opciones. Controlar a los muertos es falsa. Encontrar a los muertos, volverse pantera, sí, ver el futuro, sí, o caminar sobre el agua. Bien. Caminar sobre el agua primero, ajá, volverse pantera y vivir el futuro. Ok. No. No, la que era falsa era ver el futuro. Nadie la dijo. Okay. Nadie la dijo. Las otras tres la gente la puso y la más buscada... controlar a los muertos. Es la primera de todas. Controlar a los muertos. ¿Quién dijo controlar a los muertos? Nadie dijo controlar a los muertos. Nadie ganó puntos. Bien. Acá dice Sebas Marcel que la habilidad de Black Panther es tenerla grande como el negro WhatsApp. La segunda es volverse pantera y la última es caminar sobre el agua. Y sobre el caminar sobre el agua hay toda una... tiene sentido por los trailers que solo mostraban ellos peleando en el charco ese, sí, y no sabes qué tan profundo y es. Además hay toda una teoría de la gente diciendo si la armadura con vibranio y no sé qué pintor, chabla, bla, bla. Si sí, buscas, puede plantear caminar sobre el agua, lo primero que sale es un foro de discusión sobre alguien debatiendo si él por la armadura puede caminar sobre el agua. Pero la armadura es básicamente, en todo sentido, es magia y cualquier cosa está aplicada con magia. No, es vibranio la armadura. Sí, bueno, magia. Es ciencia. Science. Science. Para, podemos usar la frase de que cualquier ciencia, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, entonces. Claro. Ciencia. Nadie dijo ve el futuro como falsa. No, todos. Cero. Nadie hizo puntos. De hecho, nadie hizo puntos en ninguna. Sigo ganando. No, en la anterior sí. La en esta. Ah, no, en este no, sí, nadie me hizo. Bien. Siguiente consigna. ¿Qué es más popular? Y yo lo básicamente lo que hice fue, entré a Google Trends, escribí dos frases y vi cuál de las dos es más popular. Y vamos a empezar con algo fácil. ¿Pokémon Red o Pokémon Blue? Red. Pokémon ¿Qué Blue. Es más popular? Pokémon Blue, toda la vida. Red. Red. La respuesta es Red. ¡Ja! Overwhelming Red. Overwhelming. ¿Por qué sería Blue el más popular? Sí, sí, sí. Porque todo quiere, mi hermano. No, todo no, quiere no, a Charizard. Para, no, más allá de eso, según no. Pokémon Red, incluye la gente que busca a Red de Pokémon. Oh. ¿Entendés? Digo, claramente. So meta. No. Bueno, no, pero no, tengo razón. Esa fue fácil. ¿Cuántos puntos? Un punto cada uno. Un punto cada uno. Yay. Y ahora viene. Actualizarle los puntos. Sí, ahí va. Ahí a Black Panther ahí, sí, entre nuestras cabezas. Y ahora atrás de Witty. ¡Aguante mi cero!
Vamos a uno que es un poco más difícil. Y esta es más. Le voy a dar más puntos. Bueno, le voy a dar muy fácil. Okay. Esta es. Y esto va a ser así. Si la adivinan, es un punto. Ahora, si ustedes me dicen con mayor precisión, ganan 2 puntos más. Pero okay. Si la precisión falla, ganan 0. No, ¿qué significa la precisión? Diciendo, tipo, ustedes me pueden decir, A es más popular que B. Sí. Ok. Ahora, si vos me decís, siempre fue más popular que B, y efectivamente era así, yo te doy más puntos. Bueno, a ver. Ahora, también vale, por ejemplo, vos me puedes decir, solo recientemente es más popular. Antes de... no lo era. Muy difícil. O sea, ustedes pueden ir por un punto, elegir A o B, o pueden arriesgarse a ir más preciso y decir... ¿en qué momento fue más popular? Podemos hablar sobre la cantidad. Y dan más puntos. Ahora, el tema es que si fallan, 0. ¿Te puedo decir que, por ejemplo, todos los 8 de marzo es más popular la búsqueda sobre el Día del Hombre que todo el resto del año? Es cierto. No sé, o sea, buscar los gráficos y ese visto. Esa pregunta no va a estar acá. Pero bueno. Pero es cierto y es muy gracioso. Así que, el versus de los dos términos que busqué fue Smash Brothers versus Mortal Kombat. Oh. Y empieza Witty. ¿Qué es más popular? Tengo que aclarar que yo, mi criterio que... en lo poco que sé, que puedo estar muy equivocado, Mortal Kombat es mucho previo a Smash Brothers. Fue muy popular porque era lo único que había comparativamente. Pero Mortal Kombat tuvo decayó muchísimo de Mortal Kombat 4 hasta el 10. Entonces Smash Brothers durante toda la época que fue Mortal Kombat de 4 a 10, Smash Brothers estaba así. Y después, me parece que Mortal Kombat 10 levantó un montón, pero sigue siendo hoy más famoso Smash Brothers. De hecho, me iba a decir lo mismo, así que no voy a repetir. Oh, ¿todo lo mismo? ¿Las mismas palabras? El tema es, ¿es famoso como cultura o como base de usuarios? Trend. Trend de Google. Que se haya googleado más. Yo creo que Mortal Kombat no lo googlea nadie hace años. No, pasa que Mortal Kombat, claro, nunca. O sea, recién en el 10 creo que entró a los eSports otra vez a hacer un. Sí, para mí más popular en Smash Bros. Pero siempre ahora fue competitivo desde los primeros. Sí. Todavía, ahora es el Smash de 64, todavía se juegan torneos. Claro. Sí, mal. Sí, no, yo creo que el Smash Bros. Es más popular ahora, pero que en un principio quizás era el Mortal Kombat. Pero el tema es que no sé de cuándo empieza a pirarlo. El Mortal Kombat, la respuesta va a ser más popular. Mortal Kombat fue más popular al principio que lo que es ahora. Ok. O sea, y ahora es más popular en Super Smash Bros. Sí, sí, es como lo que estamos diciendo todos, básicamente. Sí. Y su respuesta es correcta. ¡Yay! ¡Ganamos todos! ¿Y saben por qué? Dos puntos. Porque anunciaron el nuevo Smash Bros. Para Nintendo Switch hace muy poco, solo por eso. Sí, sí, si no, el Mortal Kombat como serie es más popular que el Smash Bros. ¿En serio? ¿Desde siempre? Lo pasa que como cultura popular tiene mucha más difusión. Claro, es mucho más viejo. Sí, todo el mundo juega al Mortal Kombat. Que ese juego de Play. Ese juego de Play de combate por excelencia. Y acá estamos cayendo. Y de fichines. Que eso le dio mucho más popularidad y se volvió más un juego de culto. Además, sí, Más un juego de culto, independientemente si salían versiones buenas o malas. Y eso fue básicamente lo que. ¿Alguien jugó Mortal Kombat 5 o 6 para justificar? Todos los que vinieron en 3D fueron todos una mierda. Sí. hay que editar y poner pips. Sí, voy a poner un botoncito que haga pips. El problema del Smash es que era exclusivo de consolas y siempre fue de una sola consola a la vez. Claro. Que no tenías el mismo problema con Mortal Kombat, que estaría para PC, para toda la generación. Sí, salía para PC, para fichines, consola, para. ¿No hubo uno para Nintendo 64? Sí. Sí. Más los spin-offs de Sub-Zero. Tuvo películas en Mortal Kombat. Recuérdenlo. Por eso planteé como cultura popular. Sí, y no sé si tuvo como una serie de cómics incluso, ¿no? Mortal Kombat tuvo una serie de cómics, tuvo una serie animada. Claro. Tuvo dos películas, de las cuales una era más mala que la otra. La primera estaba bien. La primera era mejor que la película Street Fighter. La primera tenía un tema que todos vamos a recordar. Estaba bien. El tema de Mortal Kombat perdura por los tiempos. Acá comenta Hernán Olivera que, bueno, hace poco anunciaron el Smash Bros. Para Switch. Uh-huh. Y que las búsquedas deben estar volando. Sí.
Acaba de decir eso para todo lo que dijimos antes. Sí. Kevin Lipolis dice que hace poco buscó a Kun Lao. No sé para qué buscó a Kun Lao. No sé tampoco para qué nos dijo. Para mantenerlo vivo. Mensaje recibido. Mensaje recibido. Bueno, un punto para todos. Sí. Mortal Kombat. No, son tres puntos. Tres para todos. Y porque dije con precisión. Pero todos dijeron, no cambia nada. Todos dijeron última. No, todos dijeron que últimamente. No dijeron. Siempre fue más popular el Smash Bros. Dijeron que. Entiendo por qué ganamos 3 puntos todos, no entiendo por qué es relevante, porque igual de todos modos seguimos teniendo la misma cantidad de puntos. Es como lo mismo que. Si todos ganan 3. No, dejé de tener 0. ¿Te sentís bien? Es verdad. No. Acá comenta Kevin también que Mortal Kombat es el motivo por el cual le pusieron el PG a los juegos. Claro. Sí. Y claro, era re violento. Había una cantidad brutal de sangre. Claro, era muy brutal de sangre el juego. Es más, tenías la opción sin sangre y no tenía sentido. Tipo, te arranco la tráquea y no sale sangre. No, había una sangre verde. Tenías la opción de la sangre verde, sí. No siempre, tenía sentido tampoco. Siempre está la opción de la sangre como verde. Lo que hicieron con Suicide Squad, que en vez de poner personas pusieron todos aliens para que claro. Les hicieron todos alienígenas para no caer en el rating. En el Metal Slug pusieron la sangre blanca a todos los bichos cuando los matabas. Sí. Sí, en el Players Unknown en Corea la sangre es azul. Para. Porque... No, porque son gente más importante. Sangre azul. Sos un tarado. Siempre lo supe. Pero está bueno que me lo hagan acordar. Y el último, que este es donde se va a poner todo bizarro, ¿eh? Les prometo que se va a poner bizarro. Lo que hice yo fue. Deliré dos frases y las busqué en Google. Y usted me tiene que decir cuál me dio mayor cantidad de resultados. Ok. Antes de terminar, sí. Aguante Christopher Lambert como Raiden. Oh, sí. Comentarios. Eso es muy cierto. Sí. Bueno, y vamos a empezar por ese. Ok. Y las cosas, yo te voy a decir cuáles son las dos frases. Recordad, me tienes que decir cuál tiene más resultados en Google. Ok. ¿Goku salva la Navidad o Harry Potter come tofu? Ok. Goku salva la Navidad. Por mucho. Goku salva la Navidad. En realidad Goku, todo el resto. Es más, te puede haber saltado. Oh, vos querés decir que Goku es más popular que Harry. ¿Que Larry Pettis? Perdón, Harry Potter. Te puedo asegurar que eso es falso, que Harry Potter para mí es mucho más popular que. No, ¿lo puedo pensar un toque más? Mi tema es la cantidad de años que vivió Goku en nuestras vidas y la cantidad de fans que tuvo comparativamente a la cantidad de fans que tuvo Harry Potter. No, come pero vos pensás en la era del internet. Claro. ¿Puedo pensar un segundo en una cosa? Cuando vos pones la frase completa, Google también te muestra resultados que no incluyen todas las palabras que exacto. Pusiste. Harry Potter. Bueno, pero si googleás solo Harry Potter y solo Navidad, ¿qué pensás? Pero estaba pensando como Goku como palabra clave. Claro, pero pensé en Navidad suma mucho. Goku se llama Goku en todos los idiomas. Harry Potter también se llama Harry Potter. O sea, no es como Voldemort, perdón, ¿saben cómo se llama Voldemort en francés? ¿Cómo? Porque Tom Marvolo es una. Pues le puso su segundo nombre Rowling para poder que sea tipo I am Lord Voldemort. Sí. Entonces lo que necesitaban en inglés, en francés, era Je suis Lord Voldemort. Y para eso el segundo nombre de Voldemort es Elvis. Aguante Elvis. Tome Elvis. Segundo dato de color, las varitas en francés se dicen baguette. Las varitas son baguettes. Harry Potter waved his baguette around. Igual suena muy porno. Ay no. Alto whitewashing. ¿Qué cosa? Pedro Yepes, whitewashing. Respecto al cual tema de que hablamos. Sí, mal, estoy perdida. No entendí el concepto. Para, o sea, porque sí. Aquaman como Jason Momoa como Aquaman es el tipo anti-whitewashing. Sí. Entonces, pero no sé si esto no, es. Por ahí por lo de Black Panther, algún comentario que hicimos, pero. Bueno. ¡Responda a mi pregunta! Bueno, yo insisto con Goku. Julia acaba de decir: Goku salva Navidad, tiene que ser un fanfic turbio. Harry Potter come tofu, me lo imagino como una especie de esos canales de tipo como que hace cosas, viste, como que es una especie de live stream de un chabón vestido de Harry Potter comiendo tofu todo el día. Sería muy bueno. Ahora quiero que sea eso. Kevin acaba de tirar, el manga de Dragon Ball original le ganó en ventas a la Biblia un año.
Wow. Eso es bastante. Bueno, sí. Rowling es la persona con más dinero de todo, tío. Tiene todo. Más plata que la reina de Inglaterra. Bueno, así que me arriesgo por Harry Potter y el top. ¿Y vos, Hannah? Es más, es difícil cuando hay dos personas apuntando. No, pero no tiene que ver con ustedes, no me importan. Pero el punto es, no sé qué es lo que yo pienso. Harry Potter come top. Ok, les voy a decir algo que me decepciona. Porque la que ganó fue Goku salva la Navidad. Sí. Y hay un capítulo de Pollo Robot donde Goku salva la Navidad. No. Esa era la pregunta que quería hacer. ¿Obtuviste una respuesta? Con esa frase obtuviste una respuesta. Una respuesta válida. Y no me acordaba hasta que dije: ah, momento, cierto, está ese capítulo que está Papá Noel y está Goku y tiene un Kamehameha. Y dice un montón de cosas y Papá Noel no entiende nada. Okay. Sí. Bueno, ¿cuántos puntos son? Un punto para. No, un punto para acá, para el señor. ¡Un punto! Muy bien. ¡Sigo abajo! Sí. Sigue abajo, pero vas remontando. Esos han sido todos mis juegos por hoy, al menos. Espero que hayan sido lo suficientemente oscuros. Igual para... desde que el Pela ganó 4 puntos en un solo juego, nos cargó a todos. Sí. Tipo, quedamos listos, el Pela ganó por siempre. Me gusta este juego, hagámoslo siempre. Me estás cagando, Pela. Sí. Yo me olvidé de volver a poner. Ah, no sé ni cuánto tiempo pasó. Se va a apagar la cámara en cualquier momento. Sí, sí, sí. Apretá un botón en vez de quejarte de que se va a apagar la cámara, boludo. Como, y no apretes el del segundo vuelta. Bien. Y para despedir nuestro pequeño programa, vamos a dejar una pregunta de reflexión. ¿Puedo decir una cosa antes, sí, de despedir nuestro programa? Ay, quiero mencionar que hace poco murió Stephen Hawking y también hace poco murió Liliana Bodoc, y quería mencionarlo como cosas que pasaron pero que son más serias que todo lo que nos estamos viendo. Y Ursula K. Le Guin. Y Emilio Dizzy. Y Emilio Dizzy. Vamos a hacer la comparativa, que el mismo día murió Stephen Hawking y Emilio Dizzy. Los dos tenían conocimiento de agujeros negros, era el chiste que estuvo. No, chicos, si estaba queriendo decir algo serio, los odio. El universo buscó balancearse. Pero Mirta Legrand sigue viva. No entiendo. ¿Cuántos siglos tiene? Vamos todos, Mirta. Volviendo a los temas decentes, mi consigna de reflexión para antes de que salga el programa, es cuando nos ponemos filosóficos. Dale. Si vale la pena que salga el Half-Life 3. A mí me es irrelevante. Jugué, creo que, 2 partidos de del Counter-Strike 1.6. Nunca jugué la historia de Half-Life. Por mí, hagan lo que quieran. Marian, dejanos una reflexión sobre el asunto. Lamentablemente voy a estar igual que Witty, nunca jugué Half-Life. Oh, qué gente aburrida, che. Yo creo que... Les recomiendo, si quieren divertirse con el Half-Life sin jugarlo, hay una serie que se llama The Freeman's Mind. Que es una serie en YouTube de un tipo que juega el Half-Life y hace la voz de adentro de Gordon Freeman. Y es muy gracioso. Tipo, es como que el chabón en un momento dice: bueno, voy a salir por la ventana. Le pega con el barrote a la ventana. Bueno, entre la ventana no se rompen. ¡Oh, no! ¡Las ventanas están blindadas! ¡Con razón se fue el presupuesto tan rápido! Y el chabón delira todo. Tipo, en un momento encuentra la escopeta y dice: ¡ah! 10 años de estudio y un posgrado para estar con un salame, con una escopeta, matando gente que tiene un bicho en la cara. Es una serie muy divertida, si quieren verla. Y además ven cómo el chabón pasa de Half-Life, efectivamente. Bueno, yo creo que debería salir porque conozco demasiados fans que están muy como ofendidos con la falta de cierre que tiene. El y público que lo merece. Público esperé 10 años para que Blizzard me entristezca sacando Diablo 3. Bueno, esto es una... Yo hace 20 años, yo tipo, después de 20 años yo ya no espero más que Martin saque el siguiente. Bueno, después hace 10 años que Rofus tiene que sacar el tercer libro, que en teoría ya había escrito los 3 antes de empezar a publicarlo. 10 años. Mi punto con el Half-Life 3 es que nada, pasaron como 10 años desde que salió y es como, che, ¿alguien se acuerda? Yo tenía que volver, o sea, si van a sacar el Half-Life 3, mínimo me tienen que sacar la reedición de todos los anteriores en HD, así los vuelvo a jugar mínimamente y acordarme qué pasó, porque o tienen que hacerme tipo un video de intro en el juego donde me dicen: che, ¿te acuerdas cuando jugaste al Half-Life 2 episodio 2 hace 10 años? Bueno, esto es lo que había pasado.
Bueno, en el caso de StarCraft, lo que hicieron, pese a que pasó, ¿cuánto pasó? 15 años entre uno y el otro. Pasó un montón de tiempo. Lo que hicieron fue una reedición del juego que te lo vuelven a vender. Sí. Aguante. Pero con mejor calidad gráfica. Sí. Sí, igual si no también de última, chicos, entra en una wiki. No, no, si te quieres acordar nada más. Estoy perdiendo la ilusión. Estoy saliendo. No lográs que te lean un estado completo si tiene mucho texto y vos querés que efectivamente lean una wiki. Desde que Twitter tiene 280 caracteres, la gente no lee más ningún tweet entero, boludo. Ya está. Volviendo a lo anterior, ¿qué ibas a decir serio en realidad que te interrumpimos con boludeces? No, no me acuerdo, ya lo entendí. No, era que la gente. Eso que era, es que tipo, conozco demasiada gente que era muy fan y que está muy desilusionada con el hecho de que no haya terminado porque siente que no cerraron las cosas. Y bueno, hace poco pasó de que uno de los guionistas principales agarró y se ha retirado de Valve, no trabaja más en Valve, escribió como un posible guión de cómo pudiese terminar, pero nada, es como de vuelta. No me acuerdo ni qué pasó. Bueno, jugalo vuelta. Sí. Agárrate. No sé si corren las computadoras de hoy en día. Por eso te iba a decir, agárrate una vieja computadora que están ahí dando vueltas, tipo la mía que está en casa, le instalamos Windows 98. Windows 98, qué tortura. Sí. La verdad que en el momento estaba buenísimo. Lo que pensás ahora nada más. Claro. Digo, es como. Así que bueno. No entiendo cómo vivir así. Esto ha sido todo por hoy. No se preocupen, tenemos mucho contenido para explotar la semana que viene. Muchas pelotudeces de las que hablar. Muchas pelotudeces de las que hablar. Va a ser complejo. Perdón. Sí. No te escuché. La gente que no puede decir boludeces. Hanna que no puede hablar sin. Decir boludeces. Necesito una aplicación como esa. La bajé cuando él dijo que necesitábamos un libro. Más o menos pida la placa de sonido. Lo pongo acá. Bueno, no nos vamos a quedar sin boludeces para la semana que viene. Por supuesto. ¿Qué otra cosa interesante la semana que viene? ¿Vamos a seguir estando nosotros? ¿No vamos a tener invitado? Uh-huh. ¿O sí? No sé. No, lo veremos. Todavía no. No queremos a nadie todavía. Y la gente no nos quiere a nosotros tampoco. ¡Yay! No, mentira. Nos vieron como 20 personas hoy. ¡Wow, boludo! No, pero igual el punto es: estamos buscando un nuevo formato. No puedo hablar sin bardear, ¿ok? Mi mamá hablaba así cuando era chica. Bueno. Cúlpenla a ella. Estamos probando este nuevo formato porque en el último programa lo hicimos como para despedirnos y nos gustó mucho más que todo. Nos entretenemos más, queremos al pelado con nosotros. Sí. Él no quiere. Pero no tiene. No hay consentimiento. Eso no está bien. En fin. Así que vamos a probarlo un poco más antes de traer a alguien más en el mix. Y probablemente echarlo Witty. No, digo, lo metemos en el medio acá. El que tiene menos puntos se va. No, si viene un invitado, ya espera un costado y hablo atrás como vos, ¿no? Al estilo. No igual sé. Re podemos hacer del lugar. Digo, lo ponemos acá en el medio, mirá. Pero yo soy gordito, ¿no? En todo este. Pero entran como tres invitados. Sí, mal, tenemos un montón. En particular. Si lo sacamos a Witty, decís que entran como tres invitados. Ah, okay. Me están diciendo gordo. ¡No! Bueno. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Gracias a todos por mirarnos y por comentar. Está buenísimo que participen. Acá ¿ustedes qué a... piensan del Half-Life? Déjenlo y después les contestamos en los comentarios. Ah, eso es buena. Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen que salir el tercero? Acá Emma dice que recuerdan los primeros dos como algo más grosso de lo que son. Es muy posible. O quizás en el momento eran muy grosos y ahora si lo volvés a jugar, no envejecieron también. Para poner en contexto, el Half-Life 1 cuando salió era muy bueno y muy innovador como shooter porque tenía... No era el típico shooter lineal de ir una cosa tras la otra, sino tenía un poco más de cosas de eso, de tipo te podías meter por túneles, había como más interacción. Hoy en día eso ya pasó, sí. Ya está quemado, ya lo esperamos todo el tiempo. O sea, de vuelta, las cosas hay que verlas en el contexto en el que salen siempre. Es como, por ejemplo, agarra y dice: no, porque la película de Conan era buenísima, mirá la hora, te pegas un tiro, todo bien. Pero no, muy chicos, no envejeció bien. La primera peli de Conan yo igual la volví a ver y. Aguante Conan. ¿Ves? Pero es la nostalgia, boludo, envejeció mal igual. Bueno, sí, es lo mismo es que nostalgia. Pasa con Volver al Futuro. Lo mismo que pasa. No, Volver al Futuro está muy bien. ¡Otro programa! ¡Otro programa!